Hola y bienvenidos a Los Tempos que Corren. Hoy, 20 de enero de 2022, es San Sebastián, así que todos a darle al tambor y a comer, que hay que celebrarlo, y felicidades a todos los donostiarras que nos escuchan, que seguro que hoy no están para podcast test. Los que sí que están para podcast son los fans de los Beatles, ya que hoy hace exactamente 58 años del lanzamiento de su segundo disco editado en Estados Unidos, titulado Meet the Beatles, del que escuchamos su tema All My Lovin'. Además, hace 55 años se ponía a la venta en Inglaterra el quinto álbum de los Rolling Stones llamado Between Buttons, que incluye el mitiquísimo tema que escuchamos ahora, Let's Spend the Night Together. Pues como ya dijimos el lunes y ayer miércoles, y diremos mañana viernes, porque puede que ya esté grabado el de mañana, bienvenido Pau Hernández Santa María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, alguno igual le suena, Salvador Sánchez Fernández. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Los fieles lo recordarán. Sí, sí, los que hayan estado desde el principio lo recordarán. De y, anteriores, y si no, puedes decir lo de Olvidona, que ya no me escribes. bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ya lo explicamos el lunes, estos tempos que corren van a cambiar un poquito en el sentido de que a partir de ahora, siempre que podamos, traeremos a un invitado, a otro contertuliano, a que... Vamos, a un amigo nuestro. Sí, básicamente. A que nos acompañe, charlemos un rato, las noticias que solemos hablar, pues la hablemos con alguien más, de su opinión también, y después juguemos a un jueguito, dos, depende el tiempo que, en este caso, ya que tenemos invitado, le daremos a él la oportunidad de elegir el juego entre dos aleatorios que hemos que he preparado yo. Pau no lo sabe, entonces competirán o juntos o entre o contra uno contra el otro, ¿vale? Pero antes de eso... Vamos a leer el titular. Espera un momento. Déjame decir que estamos diciendo aquí que aquí el amigo Salva ya ha estado porque le hicimos una entrevista en la primera temporada durante el confinamiento, ¿verdad? Sí. Pues tuvimos el placer de hablar contigo sobre tus proyectos porque eres compositor y pianista. Que hay que decirlo todo. Y en febrero le estrenan una obra en Royal College of Music, para el que quiera ir. Pues. Haremos un, ¿cómo se dice? Es una cobertura en directo, ¿no? Nos pondremos al fondo del auditorio. Bueno, pues escuchamos la sintonía y pasamos con la primera noticia. Ruth Slinska, la última alumna viva de Rachmaninoff, publica un nuevo disco con 97 años. Hace 5 días cumplía 97 años y casi 6 décadas después vuelve a grabar un disco con Decca. El sello británico anuncia la publicación el próximo 18 de marzo de un nuevo álbum en solitario de la legendaria pianista Ruth Slinska, My Life in Music. 18 de marzo, casi fiestas ya de Valencia. ¿Cómo casi? Son enteras esas. ¿No es el 19? Bueno, pero toda la semana. Ah, vale. Bueno, déjame acabar la noticia. ¿Dónde metas que estaba hablando? Bueno, me interpelas, yo tengo que hablar. Grabado en 2021, el disco incluye piezas de Rachmaninoff, Chopin, Bach, Grieg, Debussy y Barber, y se presenta como el resumen de una trayectoria extraordinaria. ¿Qué opinas, Pau? Bueno, lo primero es felicitar a esta mujer, ¿no? Que con 97 años está sacando un disco, no sé, tener la voluntad de grabarlo y todo esto. ¿Qué voluntad? Y la capacidad, porque la voluntad la puedes tener cuando quieras. De hecho, yo lo quería preguntar aquí a nuestro invitado si cree que con 97 años estará haciendo discos, porque tú y yo, David, no, pero él sí que tiene un disco. Bueno, tú y yo no, ¿por qué? Aún no tenemos discos publicados, pero él sí. Okay. De manera que tú crees que estás con 97 años. Hombre, yo espero, no sé si voy a estar vivo con 97 años. Espero no llegar. ¿Pero de estarlo? Pero de estarlo, hombre, pues es un poco fantasía, ¿no? Sí.
Hombre, yo sinceramente yo espero tener una edad a la que me retire. La verdad que sí, ¿no? Un retiro a tiempo es una victoria. Exactamente. Una edad que quiere decir la muerte o antes, ¿no? En algún momento anterior. Yo no sé. A ver, quiero decir, el piano no lo toco para grabar un disco. El trombón por ahora tampoco, pero bueno, espero que algún día llegue ese momento. Pero por otro lado, yo creo que con 97 años mis labios no van a vibrar así como... Que igual la señora esta tiene artritis reumatoide de esta y está pulsando una tecla cada vez y, sí. ¿Sabes? Lo de 1% skill, 99% editing, ¿sabes? Sí. Quiero decir que están... Pero mérito tiene. O sea, yo me imagino con 97 años ahí grabando, pero sobre todo lo que tiene mérito es haber sido alumna de Rachmaninoff. Sí, que no se pase por alto ese detalle, ¿verdad? Sí. No, porque además es el detalle importante, porque vamos, claro, que una señora con 97 años grabe un disco, pues muy bien. No nos interesa en realidad. No. Nos interesa quién era su profesor. Claro, claro. Está muy bien, pero no sé, yo sobre todo que siga viva una alumna de Rachmaninoff. Antes, hablando con Pau, le iba a decir la noticia y total, que no me acordaba que era de Rachmaninoff. Y le digo, la última alumna viva de Tchaikovsky. Y me dice, ¿tú estás seguro? Digo, joder, yo creo que sí, ¿no? Y no, echando cuentas hemos detectado que tendría que tener como 130 años la señora para más o menos haber podido ser alumna de Tchaikovsky. Claro, y es que había empezado a dar clases cuando él murió. O sea, claro, cuando, sí, ¿sabes? El último año de vida. Exactamente. Gol del Madrid, por cierto. Me acaba de saltar. Perdón, esto es el jueves que juega el Madrid clarísimamente la Supercopa de España, la final. Así que si os parece bien, ya que llevamos ya casi 7 minutitos y lo que viene ahora se nos puede alargar, vamos a pasar con la sección de los juegos. Así que vamos a poner la sintonía oficial de las Olimpiadas de Conocimientos Musicales y pasamos a jugar un rato. Es para mí un placer presentar igual bajo un poquito, sí, la fanfarria olímpica de Williams. Para los Juegos de Los Ángeles 84, que no se pase esto por alto de decir. Vale. Es para mí un honor y un placer presentar a los dos contrincantes de hoy, Pau Hernández y Salvador Sánchez. Vamos a explicar lo que pasa aquí, ¿vale? Pau y yo esta semana, iba a decir esta mañana, que ha sido esta mañana, pero bueno, a lo largo de semanas y semanas de investigación, hemos creado barra copiado 8 juegos distintos del mundo de la televisión y distintos, y lo hemos transformado a conocimientos musicales. Así que cada semana traeremos 2 opciones o 3, dependiendo, y el invitado podrá elegir entre los 2 sobres para ver a qué jugamos. En el día de hoy, no voy a decir qué 2 juegos hay hoy, pero que sepáis que entre los juegos pues hay Pasapalabra, el Adivina de la Hora Caigo, por ejemplo, pues hay muchísimos, no me acuerdo de todos, hay anagramas también, pero bueno, hoy traemos 2. Y ningún programa nos ha pagado ni hemos pagado nosotros a nadie para cogerle los formatos. Sí. Así que Salva elige entre sobre 1 u 2. Pues número 2. Efectivamente, para ir en orden, perfecto. este juego es... perfecto. Es el de 2 verdades y 1 mentira. Voy a decir 3 frases sobre un compositor. De hecho, sobre 2 compositores. Primero sobre Haydn y después sobre Mozart. 2 de las frases son verdad y 1 de las frases es mentira. En este juego no tenéis que competir. Esto es apoyo mutuo. Qué peligroso es este. A ver qué detectáis. Así que os digo las 3 frases y a ver qué creéis. Frase número 1. Vamos a parar la música, esto es tenso. En la tumba de Haydn hay 2 cráneos. Esta es la frase número 1, ¿vale? La frase número 2. Haydn era especialmente borde y serio, además no soportaba las bromas. Se ponía muy nervioso. Número 3. Haydn era incapaz de componer sin estar perfectamente arreglado, maquillado y con la peluca puesta. Entonces, 2 son verdad y 1 es mentira, ¿no? Efectivamente. Ah, 2 son verdad. 2 son verdad. Ok. Vale. Hay tiempo. Cuando dices que hay 2 cráneos, te refieres, me imagino, dentro de la tumba. En la tumba hay dos cabezas, sí. Yo creo que esa es verdad. O sea, es como demasiado rara, ¿no? Pero ¿por qué va a ser verdad? Yo creo que sé, dos cabezas. Estará la de él. Si hubiera 2 cuerpos. Tenéis 40 segundos. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía. Hay un minuto, es verdad, no sabía.
Vale, ay, pues qué presión. ¿Qué más había? Me he olvidado. Los dos cráneos, ah, sí, dos cráneos. Las bromas, que era súper borde, o que no podía componer sin estar perfectamente arreglado. Yo diría esas dos últimas, ¿eh? Porque tiene cara de serio en los cuadros que hay. Sí, eso es verdad. Y luego lo de la peluca y eso, pues me imagino que le inspiraba. Tenéis más que decirme sobre todo cuál es la falsa, ya que es una. Claro, ¿vale? ¿Tú crees que la frase es la primera? A ver, es que me parece un poco random. No sé, ¿para qué va a haber dos cráneos en su tumba, no? 10 segundos. Vale, de acuerdo. La falsa es la primera. Sí. Estoy aquí jugando con los botoncitos. La falsa es la primera, decís. La primera. Cállate ya. Cachis. ¿Creéis otra oportunidad? Hombre, no, porque solo hay dos opciones. Bueno. No, venga, descúbrelo. Pues la falsa es que fuese especialmente borde. Ah, de hecho, Haydn era un cachondo y le encantaba hacer bromas. O sea, le chiflaba hacer bromas a mogollón. Y lo que me ha sorprendido a mí es lo de la tumba, que sí que hay dos cabezas. Porque cuando le fueron a enterrar, alguien le decapitó. ¿Cómo? No se encontró la cabeza y en los años 50 se encontró. Y dijeron, oye, vamos a enterrarle. ¿Cómo que en los años 50 se encontró? Se encontró lo que se cree que es la cabeza de Haydn. ¿En serio? Y dijeron, vamos a meterla. ¿Y qué hacemos con la cabeza nueva? Bueno, pues la dejamos ahí también. Y metieron dos cabezas. Pero escucha, escucha. Entonces, le decapitaron. Una vez muerto. Y le metieron con otra cabeza. Sí. Y la última... ¿Por qué decapitas a alguien si ya está muerto? Yo qué sé. Y lo último es que sí que es verdad que era incapaz de componer sin estar perfectamente arreglado. Tenía que acicalarse porque era muy mujeriego. Era muy feo también. Él mismo decía que era muy feo. Él mismo lo decía. Vale. Y necesitaba arreglarse para poder componer por si alguien le veía componiendo. A ver, yo fíjate, yo en cierto modo lo entiendo. No por lo de ser feo, que también un poco. Pero sobre todo porque yo cuando me pongo a trabajar, yo no soy capaz de ponerme a trabajar en pijama. No sé vosotros. Bah, pues yo estudiar en pijama. Yo no me concentro. Yo me tengo que duchar, me tengo que vestir. Y ya vestido y duchado ya me puedo concentrar. Entonces eso lo puedo entender. Pues bueno, mira qué bien. Y antes de pasar a lo de Mozart, déjame decir que el cuadro de Haydn, el que sale siempre en internet, sí, está en el Museo del Royal College. Efectivamente, Museum, sí. Terceras afirmaciones. O sea, las tres próximas afirmaciones. Vamos a recordar. Una falsa, dos verdaderas, ¿vale? Vale. La primera. Mozart pidió matrimonio a María Antonieta de Austria, futura reina de Francia, cuando él tenía 8 años y ella 6. Esa es la primera frase, ¿vale? Vale. Segunda frase. A Mozart le encantaba bromear con las heces. Con bromas de cacas, básicamente. Y tercera frase. Mozart adoraba las flautas. Siempre quiso aprender, de hecho, siempre es como el sueño que tuvo. Y por eso compuso La flauta mágica con ese título. Un minuto. A ver, yo sé que la segunda es verdad. Sí, te lo iba a decir. A mí me suena eso de las heces. Cacas, sí. Eso es verdad, 100%. Sí. Y si no lo es, ¿cómo molaría que lo fuese? Esperamos que lo sea. Sí. Sí. Luego las otras, o sea, es que con 8 años... Me parecen, sí. Muy pequeño, porque si me dijeras 12... Vale. O que lo habían arreglado los padres, claro, pero ¿cómo no vas a pedir matrimonio a alguien con 8 años? Y lo último, lo de la flauta, bueno, encajaría un poco, ¿no? Encajaría. No sé, sí. yo iría con la que la primera es falsa. Venga. También. Aquí. ¿En serio? Nos la jugamos, venga. No me digas. Sí. ¿Cómo? ¿Hemos fallado otra vez? Sí. No me digas que lo único que sabíamos es que estamos equivocados. No. Las heces está bien. Ah, vale. Le encantaba. Escribía menos. Muchas cartas haciendo bromas sobre heces. No entiendo por qué. Yo leí algunas cartas que hace bromas de pedos. Y de, sí. Bueno, pues era verdad que Mozart pidió matrimonio a María Antonieta de Austria. Fue a hacer un concierto cuando tenía 8 años al palacio. Se resbaló. Ella le ayudó a levantarse. Y en agradecimiento le dijo a ver si se quería casar con él. Claro, le dijo que no, por supuesto, pero bueno. Y lo de las flautas es mentira, las odiaba a muerte. Pero escribió La flauta mágica porque fue por encargo y estaba obligado a escribirla nada más. Pero las odiaba. A mí me suena lo del encargo, ahora que lo pienso. Pero bueno, pues, no tenía ni idea. Es que la presión es fuerte. Pues escuchamos otra vez la sintonía y pasamos, si queréis, al segundo juego, que tenemos tiempo todavía. Ya lo creo. Ahora vamos a jugar al otro juego, al segundo juego, que es se llama No os paséis. Lo juegan en Saber y Ganar, ¿vale? Uh-huh. Entonces os voy a hacer 3 preguntas distintas a las cuales tenéis que responder una cifra, porque van a ser numéricas,
Uy, no he apuntado la respuesta de uno, a ver si me acuerdo. Sí, sí, creo que sí. A la cual tenéis que responder sin pasaros. Vale. Si veo que no habéis llegado o os habéis pasado por mucho, os daré otra oportunidad dando otra pequeña pista. Vale. ¿Vale? Ok. Vamos con la primera, ¿vale? Entonces, esto es secreto, ¿no? En plan, sí, sí, esto, uno esto, esto gana uno. Es competición, ¿no? Sí, sí. Pero yo lo que escriba, para uno lo puede ver. No, para uno lo puede ver, vale, efectivamente. Vale. Y tú no mires los... Claro, claro. Claro. Vale. ¿Cuántos compases creéis que tiene la sinfonía entera de Beethoven 9? Os aviso, son más de los que parecen. Beethoven 9, ¿cuántos compases tiene? ¿No hay alguna pista o algo no. así? Difícil esto, ¿eh? Así, sin pasarse. Uf. Claro, puedes poner uno, porque sabes uno. Claro. O sea, Os doy 30 segundos, es un número. Tampoco... Sí, sí, es un número. Que yo no tengo mal para rayar aquí donde estoy sentado. La pared, la pared, Pau. Salva piensa y no escribe. Pau directamente escribe. Yo ya lo tengo. Vale. Salva, escribe algo. Te quedan 7 segundos. Qué chulo el programa sobre Borsa que el otro día, ¿no? Vale, ya lo tengo. ¿Eh? Vale. ¿Qué dice Salva? Digo 850. Pau, 947. Hostia, que, no, que específico. Es por si es para no pasarme, por si es 950. Os habéis quedado muy lejos sin llegar, pero muy lejos. ¿Muy lejos? Muy lejos. Va ganando Pau, por supuesto, porque tienes más, claro. Y os habéis quedado muy lejos. Así que os doy otra oportunidad, si queréis. Vale. Muy lejos. Yo pido la pista. ¿Es más del doble de lo que hemos dicho? Sí. Joder. Vale. No llega al triple. Vale, bien. Vale. Es una buena pista. Bien. Espera. Así ya. Sí. No, no, no llega al triple. Estaba calculando. No llega al triple de lo que ha dicho Pau. Vale. Pau, te toca a ti primero, por ejemplo. 25.740. ¿Cómo 25.000? ¡Ostras! Quería decir 2.500, vaya por Dios. Bueno, pues yo me... Sí, sí, vale. ¿Tú, Salva? He dicho 2.155. Gana él, ¿no? Gana él, pero tú ibas muy bien, porque son 2.598 compases. Uy, no te creo. Ibas a decir 2.570, ¿verdad? Sí, iba a decir 2.500. Pues una pena. Okay. Qué desastre, qué ridículo más absoluto. Madre de Dios. Segunda pregunta. Y esto a mí me ha sorprendido, ¿vale? 25.000. Se me ha ido la vida. ¿Cuántos años vivió Bizet? Buah, ni idea. Murió joven, pero no muy joven. Está ahí en medio, ¿vale? Vale. Es de la de los míticos de Mozart, Vivaldi y todos estos, ¿vale? Ah, sí. Tenemos la respuesta, Salva. 42. Pau. 37. Muy bien, Pau. Murió con 38 años. ¡Ay! 1-1, va a ser decisivo. Yo iba a poner 40. Yo. Va a ser decisivo la última. Y última pregunta, y así ya cerramos el programa. Uh-huh. Esta es complicada, ¿eh? ¿Cuántas voces instrumentales distintas, es decir, cuántos papeles distintos uh-huh. están en la partitura, sin contar el coro, tiene la instrumentación del Gurrelieder de Schoenberg? Es una de las obras con más instrumentación que existe, ¿vale? Entonces, sin contar el coro. Sin contar el coro. Y cuando dices eso, por ejemplo, ¿los dos fagotes cuentan como uno o...? Cuentan como dos. Primer fagot uno, segundo fagot vale. dos. Vale, okay, vale, vale. Ok, vale. Son bastantes. Menos mal. Claro, Os doy una pista. En el coro son 18 voces distintas. Pero ostras. El coro no cuenta. El coro no cuenta. Vale. Claro, la percusión, por ejemplo, madre mía. Claro. Tenéis un minutito. Esto es poco radiofónico, por otro lado, sí, si queréis pensar. Hay que contar maderas dobladas o triples, metales, percusión y cuerdas, ¿no? Se supone. Uh-huh. Cuerdas que... ¡Fua! Es difícil. Es difícil. Es que, claro, tampoco quiero decir una burrada aquí. No os paséis. Claro. Os quedan 26 segundos. Yo ya lo tengo. Voy a decir un poco una burrada, la verdad. Pero a lo mejor... Bueno. Pero tampoco es tan burrada. Vale. ¿Cuánto dices tú, Pau? Yo tengo aquí 29. ¿Tú, Salva? Hostia, ya me he pasado un montón. Yo, 55. Pues gana Salva. Hostia, ¿en porque serio? Son 76 voces instrumentales. No me lo puedo creer. Y 18 de coro.
Madre mía. Es una auténtica salvajada. Y tanto, y tanto. Qué buena esa. De Arnold wow. Schoenberg, ¿eh? Que no de Arnold Schoenberg, el Gurra Líder, para el que lo quiera escuchar, le recomiendo que no lo haga. Y con esto nos despedimos hasta la semana que hasta viene. Mañana, hasta mañana. Que tenemos el Jazz Viernes. Muchísimas gracias, Alba, por estar aquí. Muchísimas gracias, Pau, por estar aquí. Bueno, gana él. Gana Salva. Gana el invitado. Gana Salva. Creo que voy a empezar a perder con va a ser todo como el mundo. Pau va a ser como el cazador, pero mal, ¿no? Pues nos vemos mañana a todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Salva. A vosotros. Seguramente nos veamos por aquí otras veces. Seguro. Así que nos vemos más adelante. Adiós.